Sánchez Cordero confirma la desaparición del CIS en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, desaparecerá con la llegada del nuevo gobierno y sus funciones de inteligencia serán asumidas por la nueva Secretaría de Seguridad Pública Federal, que encabezará a Alfonso Durazo Montaño, confirmó la senadora y futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. La legisladora de Morena precisó que los funcionarios y trabajadores del CISEN serán absorbidos por la nueva Secretaría de Seguridad Pública. Indígenas y pueblos originarios de la CDMX danzan afuera de las oficinas de AMLO, afuera de la Casa de Transición de Andrés Manuel López Obrador. Grupos indígenas y pueblos originarios de la CDMX entregaron conclusiones del Foro de Pueblos Indígenas que se realizó la semana pasada. Además, entregaron propuestas al presidente electo, con información y fotos de Roberto Hernández, El Sol de México, Blanca Jiménez. Propuesta como la próxima titular de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros fue propuesta como la próxima titular de Conagua. La presentación la dio a conocer Josefa González Blanco, quien será la próxima titular de Semarnat. Con información y foto de Roberto Hernández, El Sol de México, Blanca Jiménez, izquierda, y Josefa González, derecha, participación del Papa en pacificación de México. Solo como opinión Notimex, la participación del Papa Francisco en el proceso de pacificación de México será solamente como una opinión y no a través de un tratado internacional, informó el futuro canciller Marcelo Ebrard Casaubon. En conferencia de prensa posterior a las reuniones que tuvo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con el nuncio apostólico en México, Franco Coppola, y con el embajador de la Federación Rusa, Víctor Viktorovich Koroneji, Ebrard Casaubon adelantó que esta semana se girarán las invitaciones a los jefes de Estado para acudir a la toma de posesión. Conferencia de prensa Marcelo Ebrard, próximo canciller posted by Regeneración on Monday, September 10, 2018. AMLO pide que no haya encubrimiento en el caso de la agresión en la UNAM. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, difundió un video en sus redes sociales tras la reunión que sostuvo con el rector de la UNAM, Enrique Graue. Explicó que en su encuentro hablaron sobre las manifestaciones de las últimas semanas en la universidad, además de la agresión de porro registrada la semana pasada en Ciudad Universitaria. Estamos conscientes de que es una demanda justa, y que los jóvenes están actuando con mucha responsabilidad, dijo Obrador. Pidió que se actúe por la vía legal, que no haya encubrimiento y que se castigue a los responsables manteniendo la autonomía de la universidad. Por su parte, el rector de la UNAM, Enrique Graue, respaldó al presidente electo, afirmó que las demandas se canalizarán por las vías correctas del diálogo y apertura. Graue además agradeció a Obrador por la reunión que sostuvieron. Me reuní con Enrique Graue, rector de la UNAM. Coincidimos en que las demandas de los jóvenes son justas y, como espero. Posted by Andrés Manuel López Obrador on Monday, September 10, 2018. Buscan desaparecer visado para Rusia. El próximo canciller, Marcelo Ebrard, informó sobre la reunión que tuvo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con el embajador de Rusia en México, Víctor V. Koroneji. Detalló que ambos países buscan desaparecer el visado para entrar a los países. Buscan que rusos visiten México, sobre todo a la zona de la Riviera Maya. AMLO se reúne con el rector de la UNAM por al menos media hora. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con el rector de la UNAM, Enrique Graue. Foto Roberto Hernández, El Sol de México. Aquí lo que hablaron. Llega nuncio apostólico Franco Coppola. Notimex. El nuncio apostólico Franco Coppola arribó a la Casa de Transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con quien tiene un encuentro este mediodía. Franco Coppola, representante del Estado Vaticano en México, fue recibido por personal de la Casa de Transición. Coppola dialogará con López Obrador y con Marcelo Ebrard Casaubon, propuesto como próximo titular de la Cancillería, sobre las relaciones de la Iglesia y el Estado mexicano. Llega embajador de Rusia en México. Notimex. A la casona llegaron Jesús Ramírez,
propuesto para vocero de la presidencia, así como Josefa González Blanco, quien ha sido nombrada para que ocupe la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y el futuro secretario particular del presidente, Alejandro Esquer. También llegó el próximo canciller de México, Marcelo Ebrard. Foto Roberto Hernández, El Sol de México. Esta es la agenda de AMLO. Notimex en la agenda para este lunes. Se prevé reunión privada a las 11:30 horas con el embajador de Rusia Víctor V. Coronelli, y a las 12 horas con Franco Coppola, nuncio apostólico del Estado Vaticano en México. Más tarde, a las 13 horas, el presidente electo se reunirá en su oficina de transición con Grau Wechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Se prevé que una vez concluidos los encuentros, se ofrezca una conferencia de prensa para dar cuenta de lo ocurrido al interior. Naimo Santa Lucía, ¿cuál es la mejor opción para México? Juan García Heredia, El Sol de México. Aunque la ciudadanía tomará la decisión final en una consulta, el debate sobre los dos proyectos aeroportuarios se intensificará en las siguientes 7 semanas en busca de una solución para la terminal de la Ciudad de México, que ya opera 37.5% por arriba de su capacidad, además de los estudios de Mitre en materia aeronáutica y los de varios colegios de ingeniería. Se van a recibir otros puntos de vista, habrá mesas de análisis y reflexión, y, al final, van a ser los ciudadanos los que van a decidir en una consulta. Ese es el compromiso que tenemos, ya dijo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Vocero de AMLO anuncia reformas en materia de medios. Gabriela Jiménez, El Sol de México. El nuevo gobierno impulsará 3 reformas en materia de medios de comunicación social, según anticipó Jesús Ramírez Cuevas, quien es coordinador de comunicación del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Apostaríamos a que haya una nueva ley general de comunicación social, para eliminar la discrecionalidad y establecer los criterios del área de comunicación en relación a la prensa, a los proveedores. Queremos que establezca los contenidos de cómo hacer la distribución de la publicidad, que no quede al arbitrio de un funcionario. Los criterios se van a establecer de acuerdo a la equidad y el rating, el número de lectores, su tiraje, dijo en entrevista con El Sol de México. López Obrador se reunirá con el rector de la UNAM. Se prevé que el tabasqueño se reúna con Víctor V. Coronelli, embajador de Rusia en México, con el cardenal Carlos Aguiarretes y Enrique Graue, rector de la UNAM. Foto Roberto Hernández, El Sol de México. Afuera de la casa de transición de López Obrador, ya se encuentra un grupo de personas que desean entregar alguna demanda. AMLO llega a sus oficinas con información y foto de Roberto Hernández, El Sol de México. Alrededor de las 10:30 de la mañana, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador llegó a su casa de transición en la colonia Roma,